¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Esto va a pasar. Damnificado, perdona. Oye, eso va. Jorge, Jorge, ¿cómo va el deploy? ¿Qué deploy? Que tengo el usuario. ¡Ay! Que tengo el usuario detrás. Que dice que no vamos a deployar. ¿Cuándo lo tienes? Pero vamos, esto no funciona tan bien con eso que explicas del DevOps, que funciona automático y lo tenemos ya. Es que yo le he dicho que está... Que... No, ya hay un mundo. Va, venga, coge esta. Bueno, hemos empezado... Bueno, buenos días a todos. Hemos empezado haciendo un poco el teatro. A Jorge y a mí nos gusta hacer el payaso. Más que nada porque es sábado y para llamar la atención un poco. Digo, coño, a ver si alguien salió de marcha y se nos duerme la sesión. ¿De qué va esto? Bueno, nuestra charla, como veis, está ejemplarizada en ciertos productos, pero vamos a hablar del mundo de DevOps y Agile, en base a ciertos productos, ¿vale? ¿Quién somos? Pues bueno, Jorge, ¿quién eres? Bueno, yo soy Jorge Hidalgo, trabajo en Accenture Technology, en el centro de tecnología que tenemos en Málaga, y dentro de nuestra red de centros en España, pues soy responsable del área de custom, o sea, desarrollo a medida, open source, y de la arquitectura. Mi nombre es Tony y en Accenture, bueno, el pelo me delata, llevo 21 años, todavía no se me ha caído, y recientemente, bueno, hace un año, detectamos que el mundo open y el mundo custom tenía una cierta relevancia, ¿no? Ya sabíamos que eso, bueno, pues se veía, ¿no? Se veía, pero en el mundo de los negocios sabéis que por el tema de las licencias, pues parecía que los clientes no estaban muy convencidos. Entonces, hemos creado una unidad que, bueno, lo llamamos, como veis ahí, Custom Software Engineering, que recoge parte de los productos y parte de las cosas que hoy os vamos a explicar, ¿vale? Y también, pues, dar una mención muy honorable a Vicente González, Julio Palma, que sí que está por aquí, Vicente no ha podido venir, y a todo nuestro equipo de arquitectura y DevOps, porque lo que vamos a contar hoy, pues, obviamente, no sería posible sin su trabajo. Además, nos hemos traído al becario. Anao, que está muy atento. Yo cuando me mira tan fijamente, tengo miedo. Pues digo, algo me va a decir algo. Durante la charla vamos a estar enseñando ejemplos con código, pipelines, vais a ver un montón de cosas. No os entretengáis o no hace falta que estéis todo el rato pues tomando una imagen de más, por supuesto lo van a grabar, vamos a compartir la presentación, pero está además todo el código de ejemplo para imágenes de más que están en estos repositorios, con lo cual la presentación los vais a tener a mano para que luego podáis jugar con ellos, ayudarnos a mejorarlos y bueno, pull requests son bienvenidas. Venga, nos encanta poner slides que no dicen nada. Porque entonces te toca explicarlo, ¿no? Y no miramos... Coño, ya más otra vez. No miramos la slide esta. O sea, ¿qué nos encontramos? Vamos a decir que en el mundo de IT ha habido una guerra brutal, voy a decir brutal, fraticida, entre el mundo del desarrollo y el mundo de la operación. ¿Cuánta gente hay aquí que son desarrolladores? ¿Y de la operación? ¿Y estáis de acuerdo o no? O sea, no he dicho ninguna mentira, bueno. Y los DevOps. Y esos dos mundos se están empezando a entender. Yo digo, se están empezando porque si tú preguntas a los clientes, es muy fácil decir, yo hago DevOps, pero otra cosa es cómo integro los dos mundos, ¿no? Y nos solemos encontrar frecuentemente en clientes donde el entorno de desarrollo está en una casa y el de la operación en otra, ¿no? Y eso cuesta integrarlo porque el firewall, no sé qué, bueno.
Pero nos gusta también un punto adicional que es el punto del negocio, porque tiene que participar de ello. Y el teatro que hemos hecho aquí lo que intenta ejemplarizar es el negocio hoy en día quiere cosas rápidas y las cosas en producción. Y claro, a ellos les dicen, y lo veremos a continuación, que Amazon es capaz de deployar no sé cuántas veces en un mismo día, y dice, oye, ¿y por qué yo no? Claro, porque tiene un coste y tiene un proceso. Y la organización, ya no solo un mundo de IT, la organización tiene que llevarse bien y tiene que ponerse de acuerdo. Y ese es el cambio que estamos intentando hacer. ¿Vale? A ver, pregunta. ¿Cuántos de aquí para probar el software lo han probado contra el entorno de integración porque en el desarrollo no habían datos? Yo también, ¿eh? Yo también, o sea, no os voy a mentir. Fijaros, hay una falta, ¿no? Un lag que decimos en inglés, ¿no? De pruebas de integración, ¿pero por qué? Porque no tengo datos, ¿no? Y porque alguien me está diciendo que montar el entorno ese en un entorno de desarrollo, pues que es costoso y cómo lo replico y demás, ¿no? No hay una estrategia clara de software. O sea, yo he visto muchos clientes que, oye, ¿y cómo tienes el ciclo de vida? No, yo tengo un branch y ahí va todo. Y ya, ¿y cuántos equipos? No, son 7. Y aparte de diferentes proveedores, pues ya les digo que se pongan de acuerdo. Ya, claro. ¿Y cuántos problemas tienes en producción? No, muchos. Pero bueno, como tienen penalizaciones, pues pagan y ya está. Pues no. O sea, ese mundo debe cambiar, ¿no? Además, ¿cuántos tenéis pruebas automatizadas sobre el desarrollo? Bueno, oye, de la última charla que hicimos, esto va mejorando. Sí. Esto va mejorando. ¿Y de regresión? Ya ahí ya empezamos. Bueno, ¿qué es lo que tratamos de explicar? Que al final hay muchas de las cosas, ¿no?, que tienen un coste implementarlas, pero que ese coste se refleja en la calidad y en estabilidad en producción. ¿Vale? ¿Cuántos deploys, cuántos de aquí hacen un deploy al día? ¿No? ¿Dos? Tímidas manos. Tímidas manos. Fijaros, ¿eh? ¿Y más de uno? ¿Y vale, más? Cada 15 días, ¿no? ¿Tres semanas? Depende del entorno. ¿A producción? A producción. ¿Tres meses? ¿Seis meses? ¿Algún momento? Dice, no, me están cambiando los requerimientos cada día, pues ¿cómo creen que haga el deploy? Fijaros, es un dato importantísimo, ¿no? O sea, ¿cuántos de aquí se han conectado a Amazon alguna vez y les ha dado error? La web, la com. Amazon, no. Veo por el fondo una mano. Pero verdad que fue URL no accesible, pero no te dio un crash o fuese un crash. Bueno, la excepción, hay que poner ahí una foto. Fijaros, Amazon deploya en producción, ¿no? Hace deploys cada 11 segundos, ¿no? Y no nos enteramos. Uber, que esto ya es un poco más fastidiado, ¿no? 500 veces al día. Y Netflix, y esto es muy importante porque luego Jorge nos explicará que cuando entendemos testing, ¿qué quiere decir por testing? Porque siempre estamos acostumbrados al unit test, al integration test, al assembly test o al functional test, y hay otras maneras de testear, ¿no? Y fijaros, Netflix castiga a tope su plataforma para identificar los errores que el usuario va a detectar. Y es capaz de detectarlos antes de que al usuario le pase. Aquí, ¿no?, y podéis leer que esto es, oye, ¿no?, el paradigma perfecto. Pero ¿qué es lo que se busca hoy en día? Yo recuerdo que desde que empecé a trabajar ya hace pues, 21 años, nosotros éramos desarrolladores.
Ahora lo que buscamos como Accenture, y creemos que el mercado así lo está demandando, es que el desarrollador se convierta en ingeniero. ¿Y por qué ingeniero? Porque yo creo que somos ingenieros de software. Y lo que hemos de buscar es el defects cero. Podemos pensar, una persona que diseña, ¿no?, y construye un ascensor, ¿vosotros creéis que puede tener algún defecto el ascensor? Coño, a ver, si te subes a un piso alto y tiene un defecto, pues nada, ya llamarán a tu familia para ver cómo te encuentran. Entonces, el objetivo es buscar ese ingeniero que se preocupe, tanto de construir el software como de buscar ese cero defects, y que lo que es una pieza que funcione por sí sola. Esto es muy bueno. Hemos puesto una leyenda, una referencia, ahí a la derecha, que todo el mundo siempre piensa que los peces grandes se comen a los pequeños. ¿Vosotros creéis que los peces grandes se comen a los pequeños? Pues la realidad es que el pez rápido se come al lento. Y no habéis escuchado, ¿no? Dice, esta persona es un viborilla, ¿no?, que nerviosa y tal. Pues eso es lo que está pasando en las compañías actualmente. Esas compañías que son capaces de poner, como hemos visto aquí en Amazon, en Uber y demás, varias veces al día, reaccionar, el time to market que siempre decimos, poner algo en producción rápido, ganas ventaja sobre tu competidor. Os pongo un ejemplo, no del mundo de IT. Un textil muy importante de España, que está en el norte y que todo el mundo sabe su nombre. ¿Cómo se llama? Inditex. Inditex es capaz, en 3 semanas, pone varias piezas en la tienda y según la gente compra, es capaz de, en 3 semanas, rellenar todas sus tiendas con las piezas que más se han comprado. En 3 semanas. Imaginaos el sistema que tiene que tener por detrás. Pues lo digo, a Excel. O sea, lo importante es poner las cosas en esto es una broma, ¿eh? Ya tienen un sistema. Pero es que lo del Excel siempre me hace gracia, porque es la herramienta analítica, ¿no?, del cuadro de mando, que funciona muy bien, pero claro, hay que cargarlo todo manual. Importante. Eficiencia, ¿no?, en retraso y coste. Y esto va muy relacionado con, imaginaros que yo tengo 2 equipos, Scrum, desarrollando 2 piezas para el mismo Sprint, y dentro de esas piezas tienen librería software común, que evidentemente, ¿no?, todos los de aquí diríamos, oye, pues primero prioricemos esa librería en común y luego que se desarrolle el otro. Pero la discusión es, ¿qué hago? ¿Consigo que las 2 vayan en paralelo, aunque tengan una pieza en común y tenga una deuda técnica que tengo que asumir? O lo que suele pasar es, priorizo la parte común y luego salgo más tarde. Eso es lo que reflejamos que las compañías tienen que discutir y pensar. No hay una respuesta. Depende qué impacto en el mercado yo vaya a tener en poner eso más rápido, o qué impacto en el negocio si lo tengo que retrasar. Y es una decisión que el negocio debe entender y debemos saber explicarle. Bueno, ¿cómo se hace esto, no? Y es muy bueno porque con Jorge estábamos preparando las slides y demás, y dice, hemos de poner una puerta, ¿no?, a la ingeniería moderna que nosotros llamamos. ¿Y por qué esa puerta? Al final, no voy a utilizar la palanca que utiliza la consultora, porque ahora os voy a hacer una pregunta. Que utilizan palancas, ¿no? No me gustan las palancas. Los elementos que vamos a utilizar para poder hacer todo eso que estamos explicando es el Agile, ¿no? Y Agile, ¿cuántos de aquí utilizan Agile? Puro Agile. De verdad. De verdad. ¿Cuántos el Product Owner les prioriza al equipo Scrum el backlog? Fijaros, uno de los grandes fallos que nos encontramos en los proyectos es que el Product Owner no participa del equipo, no prioriza. Él dice, no, si yo ya te he dicho que quiero.
joder, si no lo... No, yo ya sé lo que tú quieres y lo estimamos juntos, pero tú me tienes que priorizar porque hay cosas que van pasando durante que yo hago el sprint. A su vez, lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo consigo que en 3 semanas sprint eso esté en producción? Pues con el DevOps, ¿no? Que a continuación veremos cómo DevOps nos puede ayudar. Y el Dev sin el Ops, pues no funciona, ¿no? O sea, claramente yo puedo tener en el Dev mucha auditoría de código, puedo hacer las branches diferentes para que varios equipos puedan trabajar en paralelo, pero si eso no tengo integrado el ciclo de vida y que yo cuando deployo algo tengo un problema, no puedo tirar para atrás, no puedo gestionar las versiones, no me sirve de nada. Tengo un equipo excelente en desarrollo, pero una inestabilidad en la parte de producción. Importante, ¿no? Y esto os explicaré ahora un caso de Cloud Native, porque al final lo que buscamos es escalar en horizontal. El tiempo de la escalada, escalar vertical se ha acabado. Pero fijaros, todo ahí que es muy bonito, hay una parte y una palabra ahí que es el decoupling, que es muy bueno. Hace 2 meses estuve en un cliente de banca muy importante y decía, no, si yo, oye, tengo Cloud Native y he hecho microservicios. Digo, ah, sí, muy bien, sí. Y esto tendría que escalar, pero yo no paro de meter hierro y escalar vertical. Digo, bueno, pues vamos a verlo. Claro, es que habían hecho el microservicio. 5 gigas de microservicio. Muy bien. Digo, no, oye, la teoría la ha seguido muy bien. Pero te has olvidado del decoupling. A ver cómo lo hacemos. Hombre, pero yo creía que eso tú lo deployabas y él ya hacía esas cosas. Digo, ya, no, claro. Oye, que la tecnología está para ayudarte, pero que tienes que seguir las reglas. Bueno. Tenía la eureka. Sí, tenía la eureka. Bueno. Vamos a la siguiente. Venga. Es importante, y aquí el mensaje es... los agile y trabajar en un modo, ¿no?, de equipo integrado, no funciona si yo no tengo una buena pila de DevOps, ¿vale? Y conseguir que en 3 semanas, en 2 semanas, hacer un deploy, solo se consigue integrando esos dos mundos. Y lo importante es la productividad del equipo, y esto no me canso de decirlo. Porque hay clientes donde, no, yo ahora mezclo, ¿no? O sea, como está tan de moda los chapters y tengo tío de chapter, lo muevo a otro equipo, los equipos deben madurar, deben conocerse, deben integrarse. ¿Y qué va a pasar cuando hagan todo eso? Ganarán en velocidad. Y medir la velocidad, porque la velocidad es lo que me da si un equipo está integrado, funciona bien o no funciona bien. Y esa es la conclusión. El punto de aquí, y esta slide en otras charlas, ¿no?, la hablamos con Jorge, siempre teníamos 2 manos, ¿no? Y dijimos, oye, hemos de añadir una tercera mano. No está sacada de ninguna galería de imágenes, ¿eh? Esto es el equipo real que les pusimos ahí las tres. De hecho, uno se quemó con el café y dice, vais a ver cómo me quemaba en el café, ¿no? Importante, ¿no?, que esos 3 mundos, ¿no?, y reiterar que esos 3 mundos tienen que funcionar para el ingeniero del futuro, ¿vale? Bueno, ya no quiero daros mucho más la chapa porque también considero muy interesante lo que os vamos a explicar luego. Al final todo esto va de relacionarse, de colaborar, y con eso es donde ganaremos la velocidad que estábamos diciendo. Y va de, no, la culpa tiene este, la culpa tiene el otro. Nos equivocamos, en el mundo del software nos equivocamos, y equivocarse no es malo. Cuando nos equivocamos aprendemos, y es lo que debemos conseguir de las organizaciones, ¿vale?
¿Quién de aquí hace robotics? Nadie hace robotics. Claro, cuando veis aquí una mano de un robot, todo el mundo piensa en el concepto NAO, ¿no? En el concepto de líneas de producción con los brazos y demás. Y otro día estaba en una discusión que yo decía, hombre, robotics, los ingenieros informáticos, llevamos haciéndolo mucho tiempo. Porque scripting, ¿cuántos de aquí han hecho scripting? Eso es robotics, eso es lo que ahora dicen robot, lo que pasa es que le han puesto un robot por delante y queda como más bonito, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos? Que la combinación entre la experiencia de las personas más toda la parte de automatización es lo que nos llevará, ¿no?, a esa excelencia y a esa estabilidad en las puestas en producción. Y ahora, y aquí mis últimas dos slides, para otros símiles, nos gustan mucho los símiles. ¿A quién le gusta el jazz? Bien. Oye, el saxofonista, cuando tú lo escuchas así solo, está perfecto y suena bien. Pero en un grupo de jazz, os puedo asegurar que si no hay una sincronización entre todos, suena fatal. El mensaje aquí es que yo puedo ser muy bueno en lo mío, puedo ser muy buen desarrollador, pero si yo no estoy sincronizado con la persona de operaciones, con el testing, no le hago caso al Scrum Master para que me ayude a desbloquear cosas, la banda no toca. No, ¿este te lo quedas? Es que esto no escala. ¿Sí? ¿Hola? No, este es para la cámara. Ya, no basta. Sí, puedo. Que si no puedo rozar. ¿Me oís? Sí. Bien. Bueno, aquí el reto, claro, es... Tenemos claro en el horizonte dónde queremos llegar y cómo... queremos irnos transformando internamente. Además, entre nosotros, una compañía y grande con muchos equipos, aprendemos unos de otros y nos proponemos este reto. Es, ¿podemos fabricar unicornios? Entendiendo unicornio en el concepto del empleado, este súper deseable que todas las startups exitosas buscan, ¿no? Ese perfil ingeniero que domina la tecnología de front, de back, de cloud, automatización, todo. ¿Cómo podemos llevar la mejor experiencia y el mejor conocimiento de unos equipos para que todos los demás puedan llegar a esos niveles de, digamos, de excelencia? Buscamos la estandarización, pero ojo, la estandarización, si la llevas hasta el extremo, es muy mala, porque empiezas a poner a los equipos un montón de barreras y no pueden progresar. Tienen que esperar a que la estandarización llegue antes de que ellos puedan hacer algo, y eso, como veíamos antes, no nos deja avanzar, no nos deja ser rápidos. Por lo tanto, como nosotros vemos la estandarización, es en con tres perspectivas. La primera, algo que me permita ser rápido, algo que me permita ser predecible, que los distintos equipos trabajen de una manera más o menos similar, que la gente esté en un entorno que en definitiva sea familiar. Que si yo mañana empiezo un proyecto nuevo, no tenga que empezar a reinventar la rueda, al menos no entera. Que si tengo, por ejemplo, que pedir ayuda a alguien de un squad amigo, porque tenemos un sprint bastante complicado o se nos está complicando un tema, que esa persona no se sienta ajena porque conoce el proceso general de desarrollo. Con lo cual, la estandarización tiene que cuidarse mucho porque nos tiene que permitir estas cosas, pero a la vez no lastrarnos. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros? Desde el punto de vista ya técnico, no entrando a las personas. Pues... nos vamos a apoyar en lo que llamamos los tres amigos: Jenkins, Docker y Kubernetes. Jenkins, ¿cuántos usan Jenkins? ¿Y cuántos utilizan otro motor de integración continua?
Vale. Es decir, al final lo importante, no tanto la herramienta, nosotros somos Jenkins, pero aquí el mensaje es, ya usamos motores de integración continua para automatizar nuestros ciclos de vida, a veces más, a veces menos. Pero en este nuevo mundo en el que vamos, donde tenemos que dar libertad, donde los lenguajes de programación ya son, o sea, vamos a usar muchos en el mismo proyecto, incluso donde hoy puedo saber los lenguajes de programación que estoy utilizando o los frameworks que estoy utilizando, pero no los que voy a necesitar dentro de 3 meses. Entonces, ¿qué es lo que nos va a aportar Jenkins en este nuevo mundo? Lo que se llaman los pipelines como código. La capacidad de expresar en un lenguaje claro y sencillo cuál es el proceso de integración de mi pieza, de mi módulo, de mi componente, de mi aplicación. Desde que se hace un commit hasta que eso llega a producción. De una manera muy fácil y que además es digamos, algo que podemos compartir entre equipos. Docker como formato universal de empaquetar las aplicaciones. Y hablo de empaquetar, no tanto de ejecutarlas, es decir, Docker es, por supuesto, una de las maneras en las que podemos correr contenedores, pero no es la única. Y hay muchos otros motores, como Rocket, como Cryo, pero donde sí que Docker se ha impuesto, sobre todo los demás, es como ese formato único y universal para empaquetar mi aplicación y todas sus dependencias y poder llevarla donde yo quiera. Pero bueno, Docker solo no me vale, necesito un sitio para ejecutarlo. Y ahí, pues, lo queramos o no, yo lo quiero, pero no tiene por qué ser así, pero hay que asumirlo que Kubernetes se ha impuesto como mi plataforma de ejecución universal. Es la plataforma en la que todos estamos mirando para que nos dé esa capacidad para poder llevar nuestras cargas de trabajo independientemente del lenguaje, independientemente del sistema operativo, independientemente del framework, de una manera predecible, repetible y familiar, como decíamos antes. Pero esto es open source, desde el corazón. No me estoy atando con ningún vendedor y eso es muy importante y coincide con lo que decía antes Tony del renacimiento del desarrollo a medida. Las organizaciones, los clientes cada vez tienen más miedo a atarse a un proveedor, a estar cautivo de lo que le ofrezcan, a sus modelos de licencia o a los costes. Con lo cual, el enfoque debe de ser, o como es como lo estamos viendo, utilizo Kubernetes, es mi base, pero no me ato con ninguno. Puedo elegir uno u otro en función de un valor añadido que tengan, porque me dan más facilidad o por el precio que tengan, pero si en algún momento me canso de cualquiera de ellos, me puedo ir a otro. Porque hoy, afrontémoslo así, todos los proveedores y todas las plataformas, de una manera o de otra, están dando soporte a Kubernetes por debajo. Pero ¿cuál es el proceso? El proceso que estamos siguiendo para buscar ese equilibrio entre la estandarización y la flexibilidad es este. Lo primero, como ya estamos utilizando, y es muy normal utilizar herramientas para generar mis arquetipos de los proyectos, pues un arquetipo Maven o Engeoman, incorporemos esos pipelines que más o menos entre todos estamos poniendo de acuerdo como parte de ese arquetipo. Con lo cual, si empiezo un nuevo proyecto, un nuevo módulo, un nuevo servicio, ya incorporo lo mejor que tengo de mi conocimiento acumulado de esos pipelines. Y, por supuesto, como forma parte del proyecto, está en control de versiones. No necesito ir a un lugar separado para entender cómo mi herramienta se empaqueta o cómo mi herramienta se integra y se prueba y se lleva hasta producción. Está todo en el mismo lugar, en el mismo repositorio. Todo se describe automáticamente y no solo eso, sino que lo tengo también bajo gestión de la configuración. Si un pipeline cambia, sé por qué y por quién. Sé los motivos y puedo trazarlo junto con la versión del código. No son cosas separadas. Con lo cual, empezamos ese acercamiento o continuamos con ese acercamiento que decíamos entre el mundo del desarrollo y la operación. Todo va formando parte de la misma unidad. Puesto que queremos ir avanzando hacia adelante, aprovecho lo que sé para utilizar cosas como las Jenkins Libraries que me permiten reutilizar. Oye, si entre 3 equipos hemos visto que hay una manera muy buena de utilizar los unit tests, pues vamos a meterlo en una librería para que los siguientes proyectos puedan reutilizarlo, pero a la vez con toda la flexibilidad, se ha vuelto ahí, con toda la flexibilidad para sobreescribir todo lo que quiera. Porque, como decía antes, sé lo que voy a necesitar hoy, no lo que voy a necesitar mañana. Y finalmente, la plataforma se encargará de todo lo demás. Puesto que está todo autodescrito y en el repositorio, la plataforma es capaz ya de montarme pues, el pipeline, el despliegue, etc. Y eso incluye, y a mí es una de las cosas que más me han liberado, que ya no me tengo que preocupar, por ejemplo, de gestionar mis esclavos, mis flotas en Amazon para hacer las construcciones, porque el mismo cluster Kubernetes que voy a usar en producción puede usar la misma filosofía también para el entorno de desarrollo y dejar que sea el propio Kubernetes el que gestiona esa flota de nodos que uso para construir mis aplicaciones.
Es decir, la estandarización al final que buscamos es una manera en la que nos ponemos de acuerdo cómo deben de ser nuestros pipelines, no tanto la herramienta que corra en cada trocito, porque distintos equipos pueden tener distintas necesidades, ¿vale? ¿Qué es esto de aquí? Ah, muy bien. Y este es un poco el ejemplo del pipeline que nosotros promovemos, que utilizamos en todos los proyectos, independientemente del lenguaje, y que ahora os voy a enseñar. Aquí hay ejemplos para tres lenguajes en concreto, para Java, para Node y para Python, pero llegamos al mismo tipo de ejemplarización para otros lenguajes también. Pero bueno, por no llenarlo demasiado, pues aquí ejemplos para ellos tres. Y lo que voy a hacer ahora es enseñarlo un poco sobre el código, ¿vale? Bueno, aquí tengo un Jenkins. No, no lo tengo. Un segundito. A ver, ahora. Param, pam, pam. Vale, ahora sí lo veis, ¿verdad? Bueno, aquí tengo un Jenkins con algunos pipelines, algunos de ejemplo en Java, algunos de ejemplo en Python. Pero como es un poco molesto estar todo el rato yéndome al teclado y al micrófono, que le voy a pedir es a Nao, que es un becario muy dispuesto, ya me va a pedir algo. Le voy a pedir a él que nos lo lanzo. Hola, Nao. Nao. Hola. Hola. Encantado de estar en ComicsConf e interactuar con gente de tantas comunidades. Muy bien, muy bien. ¿Podrías lanzarme el pipeline de Python? Por supuesto. Ya está lanzado el pipeline. Bueno, pues ahora llegará, supongo. Mira, ya está ahí. ¿Podrías lanzarme el pipeline de Java? ¿No me ha entendido? No, ¿podrías lanzarme el pipeline de Java? Por supuesto. Ya está lanzado el pipeline. Muy bien. Bueno, pues ya se pone el... No le enseño todavía a cambiarme la pantalla, ¿vale? Entonces, al final sí que tengo que venir. Pero bueno, básicamente, lo que ha hecho él es utilizar las APIs de Jenkins para hacer una tarea repetitiva y normal, ¿no? Bueno, pues en este caso que me lance el pipeline. Aquí podéis ver un poco cuál es ese esquema sobre la herramienta del pipeline que hablábamos antes. ¿Cuáles son los pasos que debe de tener un pipeline que sea lo suficientemente completo para darnos la seguridad y la tranquilidad de que el software que estamos poniendo, bien sea en un entorno staging o directamente en producción, tenga la calidad? Yo tengo que estar tranquilo. Yo suelo decir esto muy claro. Desplegar continuamente a producción es fácil. Es un script. Lo que es complicado, y es ahí donde las organizaciones pelean, es ¿cómo tengo la red de seguridad suficiente como para tener tranquilidad de que cuando un programador hace un commit me lo puedo ir llevando hacia los distintos entornos hasta que acabe en producción con la menor intervención humana posible? Idealmente sin intervención humana. Y eso pasa por tener tantos umbrales de calidad, tantos tipos de prueba que complementen unos con otros para ayudarme a garantizar que mi código está funcionando de la manera correcta. Now, ¿ha terminado ya el pipeline de Python? Voy a verificarlo. Ten un poco de paciencia, aún está ejecutándose. Bueno, vamos a esperar un poquito entonces. Mientras voy a ir enseñando algunas cosas de los pipelines. Muy bien, aquí podéis ver, puesto lado a lado, el pipeline de Python que estamos ejecutando y el de Java que estamos ejecutando. Utilizamos Jenkins Files, con lo cual tenemos un DSL común que me permite describir cómo es ese proceso de integración. Podemos ver que tenemos una parte de descripción del entorno, de las versiones, tenemos contenedores de prueba que se van a generar durante el pipeline y que tienen un número único o un nombre único, lo cual me permite probar distintas versiones incluso en paralelo, sin que haya conflictos. Y luego voy a hacer los siguientes pasos. Voy a empezar por preparar el entorno. Es decir, antes de poder hacer nada, yo voy a tener un nodo que es el que va a usarse para construir, en este caso Python, en este caso Maven con JDK, voy a descargarme todas las dependencias. En el caso de Maven no lo tengo que hacer porque él ya se va a encargar automáticamente, en el caso de Python, por ejemplo, con pip, me voy a encargar de tener todas las dependencias que necesito. Luego voy a ejecutar los siguientes pasos. Compilamos el código, ejecutamos las pruebas unitarias,
ejecutamos las pruebas de mutación. ¿Quién sabe lo que es una prueba de mutación? ¿Quién la usa? ¿Cómo sabéis entonces que vuestras pruebas unitarias son adecuadas? Porque pasan el test. Pero eso se quiere decir que el test va de visita. Y un test que va de visita... Bueno, pues básicamente la prueba de mutación lo que va a hacer es modificar en el momento de la prueba el código de mi aplicación. Le va a introducir cambios y va a reejecutar las pruebas unitarias que estaban ejercitando ese trozo de código. Si yo cambio mi código y ningún test lo detecta, es que no estoy probando eso. Ejemplos de mutaciones. Tengo un if i mayor que 0, lo cambio por if i menor o igual a 0. Si ningún test se entera del cambio, que es algo que nos puede pasar a nosotros, me equivoco codificando, si ningún test se ha dado cuenta de ese error, es que no estoy probando eso. Me falta un dato de prueba, algo me falta para probar esa condición. Imaginaros que hay una llamada a otro servicio o a otro método de otra clase, pues coge el mutation testing y la quita. Si ningún test protesta, no estoy probando. Entonces es muy importante emparejar una prueba unitaria, por supuesto medir la cobertura, y emparejar con la prueba de mutación porque es la única manera de asegurarme que mi código está realmente siendo probado. Puedes tener el 100% de cobertura y no probar absolutamente nada. He visto muchísimos tests que es un try finally con un main y sacando un 80% de cobertura. Porque es el objetivo, sacar el 80% de cobertura. ¿Verdad que el objetivo es sacar el 80% de cobertura? ¿Cuántos de aquí tienen como objetivo en sus umbrales de calidad sacar un 80% de cobertura? ¿60? ¿Los demás? ¿0? Ya vendrá Amazon a solucionarlo, ¿va? Pues muy importante la prueba de mutación. Por supuesto, empaquetamos la aplicación. Juntamos todas las dependencias y ejecutamos con Docker. Ejecuto la prueba de integración. Ejecuto la prueba de rendimiento. Entendiendo que mi prueba de rendimiento en este mundo de microservicios es radicalmente distinta a como las entendíamos antes. Ahora me preocupo más por saber cuánto rendimiento le puedo sacar a un nodo y aprender de los patrones de ese nodo y de la propia comportamiento no predecible que tiene cuando ejecuto mis pruebas de rendimiento en el clúster, aprender de la tendencia y no tanto del número del día para derivar cuál debe de ser mi regla de escalado en producción. Por supuesto, podemos hacer pruebas luego más completas, pero no estamos hablando de voy a montar exactamente lo mismo que voy a tener en producción, porque en muchos de los sistemas que desarrollamos ya no sabemos cómo se va a usar producción, ni por cuánta gente, ni por cuánto tiempo. Muy importante, pruebas de seguridad. ¿Cuántos de aquí hacen pruebas de seguridad en sus aplicaciones, tanto de su propio código como de las dependencias que están incorporando? Una mano. Bueno, ya es más que la última. ¿Alguien más? Un par. Vale, venga, récord. Pues es muy importante. No solamente detectar los problemas que tiene nuestro código, posibles de vulnerabilidades, como también todo aquello que estamos incorporando desde librerías open source, porque de ahí normalmente es donde está la mayor parte de las vulnerabilidades. Ah, sí, ya lo sé, ya me lo han contado muchas veces. Las herramientas son muy caras. Esa excusa no vale. Hay herramientas open source increíblemente buenas, y luego cuando bajé la presentación las he puesto aquí para que las tengáis. Hay suficientes herramientas gratuitas open source en el mercado como para que el tema de las herramientas son caras deje de ser una excusa. Por ejemplo, el propio WAS Dependency Check, el SAP, SNCC y tantas otras, ¿vale? Y por último, y esto es un tema que normalmente a mucha gente le sorprende, pero yo pongo la inspección de código al final. Por dos motivos. Bueno, está claro que no hay una solución perfecta. Hay gente que lo prefiere poner al principio y si alguien mete la gamba con un bug y tal en el código, lo detecta el findbugs o el sonarcube y lo devuelvo. Pero yo ya asumo que mis programadores hacen eso, que mi equipo se encarga de no subir código que tiene defectos. Con lo cual, yo el valor que le voy a sacar al análisis de estático del código no es solamente los posibles bugs que se hayan pasado, sino también el coger toda la información que he ido recopilando durante el pipeline para tener un umbral de calidad muy completo. Por ejemplo, la cobertura del código. No me importa la cobertura de código de la prueba unitaria, tanto como cuál es la suma de la prueba de código de la cobertura entre la prueba unitaria, la prueba integrada, la prueba de rendimiento. Es decir, tenemos muchos tipos de pruebas a nuestra mano y tenemos que escoger la mejor estrategia. Y mi objetivo debe ser probar el código adecuadamente, no tener 80% de la prueba unitaria porque sí. He visto tantos equipos perdiendo horas de su tiempo haciendo pruebas unitarias de getters y setters, que es algo completamente inútil, pero claro, sube la cobertura.
incluyendo un equipo una vez, y no hace mucho, ¿verdad, Julio?, que le dijimos, ¿y por qué no usáis Project Lombok? Y ya no tenéis que generar getters y setters, ya lo hace por ti automáticamente. Quiere decir, ¿por qué hacemos Java como en el año 95 cuando lo podemos hacer como en el año 2015? Y nos dijeron, es que si metemos el Project Lombok, ya no tenemos los getters y los setters, baja el número total de líneas de código, por tanto baja la cobertura. Es decir, cobertura por cobertura, pues llegamos a ese tipo de casos un poco tontos. Bueno, vamos a ver cómo va esto. Bueno, el de Java va a tardar un rato porque tiene las pruebas de mutación y eso realmente ejercita el código bastante bien. Pero voy a preguntar a Nao. Nao, ¿ha terminado ya el pipeline de Python? No. ¿Ha terminado ya el pipeline de Python? Voy a verificarlo. Ha habido un problema. El pipeline ha terminado con errores. ¡Uy! Ha fallado. Yo sé lo que ha sido. Un clásico de las conferencias. La wifi. El pipeline funciona enteramente, está autocontenido, tiene Kubernetes, tengo las dependencias y demás, está todo ahí, pero hay un punto en el cual me tengo que irse a internet, que es para hacer el push de la imagen Docker, que es justamente donde nos ha fallado. Pero bueno, esto es esperado, ¿vale? Es esperado. Pero bueno, al final es bueno, una tontería, pero así no tengo que estar todo el rato mirando si ha terminado o no ha terminado el pipeline. Bueno, vamos a terminar aquí. ¿Con alguna pregunta que podáis tener? ¿Final o principio? Venga, perfecto. Hola. El pipeline que tenéis aquí en la pantalla, ¿lo empleáis por pipeline todo, no? ¿O simplemente es pipeline de un tipo de control de nivel? O sea, de nivel de introducción y conclusión. Muy buena pregunta. Normalmente no. Es decir, tenemos que aspirar a construir el software y a validar el software una vez. Es decir, y lo veo mucho, es decir, genero mi imagen de desarrollo. La subo al entorno de desarrollo o lo pruebo dentro del clúster, la machaco de pruebas y luego, oye, está lista, venga, vamos a generar la imagen de producción, que nunca hemos probado. Entonces, nuestro objetivo, tal y como nosotros lo vemos, es que hay que generar solo una imagen que se hace al principio y, como comentamos aquí, toda aquella configuración que sea específica del entorno tiene siempre que estar externalizada. Mi imagen, una vez generada al principio del pipeline, debe de mantenerse estable durante todo el ciclo. Es la manera de tenerla predecible, de asegurarme que lo que tengo en producción es realmente lo que he probado, que muchas veces hablamos de production-like, pensando solo en el entorno, en el hierro, pero production-like también es pruebo el software tal y como lo voy a poner en producción. Eso quiere decir que este es típicamente el pipeline donde hago mi integración continua, el resultado final es una imagen que tengo un go o un no go, y ya esa imagen la iré propagando. Eso ya lo haces pues desde el mismo Kubernetes, es esa imagen que ya tengo en mi registro la que la voy pasando de un entorno a otro. Al final el entorno pues son etiquetas, particiones lógicas dentro de mi clúster, ¿no? Pero no vuelvo a reconstruir la imagen. ¿Preguntas? A ver. Depende del equipo y de la velocidad. Es decir, las pull requests y validarlas tienen sus cosas buenas, pero en ciertos momentos puede reducir tu velocidad. Con lo cual, validar una pull request, por ejemplo, sí, para una persona más junior que necesita ayuda, pero cuando una persona tiene experiencia, debería de estar haciendo todo lo correcto en su máquina, debería de estar haciendo todo esto o debería de asegurarse de que esto está hecho. En el momento en el que se hace el commit, bueno, tengo el pipeline para asegurarme de que no se haya escapado nada. Pero siempre con el espíritu de aprender, oye, aprende de esto para mejorarlo. ¿Qué conseguimos? Pues a lo mejor tengo errores, pero están en el pipeline, no llegan a ningún sitio, no se me escapa el error, pero el equipo aprende a autogestionar su calidad, que es muy importante, el tema del orgullo del software craftsmanship. Mi código debe ser limpio. Hablábamos del cero defects. No quiere decir que siempre voy a ir con cero defectos, pero mi mentalidad desde luego es la de alcanzar cero defectos. Y que cuando hago mi commit,
Eso está lo suficientemente probado. Por supuesto, el pipeline te da la red de seguridad. Nos aseguramos que la gente siga haciendo lo que debe de hacer, que no se ha escapado nada durante el camino. ¿Vale? ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Vamos a hacerle una... ¿Tú? Dime. No, yo... ¿cuántas personas de aquí conocen Accenture? Pero... ¿cuántas creen que en Accenture el mayor volumen de su trabajo es consultoría? Bien. En Accenture España somos 12.000 personas, 7.000 son tecnólogos. Y esto es algo que en el mercado yo creo que se desconoce, y de esos 7.000 pues somos personas como las que estamos aquí. Y esto yo creo que es un mensaje que es importante compartir en estos foros, en estas comunidades, para que se sepa que más allá de la consultoría y la estrategia, que es un equipo pues, más limitado, nuestro alma, nuestro DNA es la tecnología. Pues ya está, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, toma.